Grabando. Tenemos aquí la caña de mi amigo que puta la acaba de jalar. Miren cómo se dobla esa puta madre. Y le está jalando duro el pinche bicho. Podemos observar allá cómo está. Está buena la pesca. Hacemos un acercamiento. Alejamos aquí la toma en lo que está luchando el animal. Y sigue luchando. Es una lucha, pero de hombre y fuerza y del animal. Aquí aclaramos un poco la imagen para que puedan apreciar un poco de esta pesca tan maravillosa, tan nítida. Vamos a acercar ahí donde está el cordel. Señores, a ver si lo pueden distinguir. Un momento dado. El pez no se da por vencido. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Oye, levanta este cordel, si no se va a enredar y se nos va a ir. Espérate, momento, muchacho. Dame ese cordel. Dámelo, hijo. Y reviéntalo. Vamos a reventar un cordel. Verga, ya está reventado, güey. Estamos enredando los cordeles para que el animal no se escape. Es una batalla buenísima. Duro. Me lo voy a ir llevando para allá de una vez. Mira, güey, se desenredó, ¿viste? ¿Cuál? Aquí en la batalla del animal. Saluda a la cámara, Gaby. Saluda. Espérate bien. Ahí está Gaby, saluda a la cámara. Un buen jurelote. Estamos siguiendo toda la trayectoria. El animal ya cansado. Aquí ya se puede trabajar más. El animal. Súbelo, Gaby, súbelo. Y si agarras el cordel, ¿no es mejor? Ay, a la madre. Ahí podemos observar, señores, cómo se asoma el lomo de ese animal tan enorme. Precioso, miren nada más, caballeros, qué cosa más linda. Hacemos un acercamiento, miren el animal, cómo se ve el animal, cabrón, miren. Se cae el teléfono. Seguimos aquí en la lucha de este animal tan exótico, tan precioso. Eso es todo. Aquí agarramos la caña. No, jale, joder. Para sentir un poco del rigor de este animal. Y aquí tenemos un jurel de 3.5 kilos, señores. ¡Qué emoción! Podemos observar al animal este, qué bárbaro. Se ha sacado un 10. Qué bárbaro, señores, miren eso. Agarra tu pesca, Gaby. Bueno, presa. Tómale una foto así como está ahora ya. Ya deja de grabar. Ya tiene video, ya. Pero tómale una foto que lo tengo que subir, güey. Miren esto, señores. Divino.